Primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Toda fuerza resultante diferente de cero, al ser aplicada a un cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección en que actúa. El valor de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Tercera ley o ley de las interacciones. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, este reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario.